Sí, bueno, pues amigos, mire, estamos aquí con el presidente municipal en lo que pues es el socavón, este de aquí, de llegando a Matitlán. Y pues ya hicieron los accesos, mire, este es para de allá, de allá para acá y de aquel lado. Pues presidente, pues mire, aquí estamos viendo un mal que ya era necesario que se arreglara. Sí, yo deseo que puedan ver la magnitud del problema. Sí. Esta obra la vamos a hacer 100% con recursos municipales. Municipal. Y quiero que vean la magnitud. Miren, son dos puentes. Dos puentecitos. Y ahí está, ese es el socavón. De arriba se ve el socavón. Sí. Pero abajo yo quiero mostrarles en realidad lo complejo. Bueno, primero lo riesgoso. Lo riesgoso. Incluso por eso nosotros estamos entrando, porque porque en lo que tal vez la autoridad estatal o federal atienden este asunto, que al no dimensionarlo, pues en este ejercicio fiscal no se le asignaron recursos para esta obra de parte de la Federación del Estado. Sin embargo, como ellos no le entraron, pues nosotros tenemos la obligación de entrarle. Miren, claro, este es el socavón. Este sí, es un socavón ya grande, presidente. Le está comiendo a la carretera y más que viene el tiempo de agua. Y mire, presidente, ahí también ya las paredes, las paredes, mira, está fracturado. Entonces, lo mínimo que puede hacer aquí, un reemblandecimiento, porque por aquí corre agua, presidente. Sí, se caiga. Está comiéndose la pared principal, claro, de este entrepuente. Sí. Mire, mire, quiero que vean, presidente, esta descalabrada y ya las piedras por el mismo peso, la presión. Imagínense un trailer que viene cargado con 40 toneladas de cemento, de varilla. Tarde o temprano, iba a colapsar. Una iguanita. Ahí va una iguanita. Tarde o temprano va a colapsar, pero yo creo que más temprano que tarde. Sí. Y para no cargar con una responsabilidad en el tema de lo que derive el hundimiento, un accidente tal vez fatal, pues nosotros como ayuntamiento le pedí yo al cabildo que se pudieran destinar recursos para esta obra. Vamos a tumbar todo esto. Todo esto. Lo vamos a tumbar y vamos a hacer un solo puente. Un solo puente, exactamente. Solo puente. Tal vez la arquitectura, o más bien la ingeniería de los puentes antiguos, porque esto se hizo hace, cuando se construyó la carretera. Sí. Estamos hablando de unos 40, 50, 60. Como 50 años, porque la hizo el ingeniero Rubén Figueroa, sí, exactamente. Pues tiene 50 años. Y eso ha hecho esa mampostería, presidente, el estilo de antes, pues, mire, pero que pues bueno, ya dio su vida útil, ya llegó a su término. Ya dio. Sin embargo, por ejemplo, esta estructura interna, a lo mejor también por la distancia de arriba, cabía. Pero ya no podemos dejarle algo al medio, porque tiene que fluir. Claro. Tiene que fluir. Y yo quería mostrarles justamente esto. Y para ello, el día de mañana vamos a iniciar. Vamos a dar el banderazo de inicio de la obra. Y para eso ya tenemos obras preparatorias. Sí. ¿Cuáles son las obras preparatorias? Obras de accesos alternos. ¿Dónde vas a desviar tu tráfico, verdad? Ajá. Este es para los que vienen de Huitzuco, Paso Morelos. Huitzuco, Paso Morelos. Aquí. De este lado, ¿no? Huitzuco, Paso Morelos y Paso Morelos, Huitzuco. Sí. ¿De aquel lado? Acompáñenme para que vean. Sí, vamos, presidente. Para que vean cómo se ve de arriba hacia abajo. Claro. Fíjese que, presidente, qué bueno que se toman cartas en el asunto, porque no, después de ahogado el niño, hay que tapar el pozo. Claro. Estamos exponiendo vidas. Yo estoy preocupado, incluso, hace unos meses que vino la gobernadora a Las Pilitas a entregarnos la obra. Sí. Yo personalmente y públicamente le solicité atender el asunto aquí hoy mis canciones. ¡Ay, presidente! Escuche. Es Tierra Cali, creo. No, es Dinastía. Ah, Dinastía Tuzantla. La Dinastía. Sí. Incluso el asfalto aquí se está agrietando. Sí. Sinónimo de debilitamiento. Sí. Aquí hay hundimiento. Hay hundimiento, presidente. Justamente aquí. Mi oposición va a querer que me caiga yo. Sí. Vean cómo se ve. Sí, presidente. Está impresionante. Vean esto. Cómo se ve. Ya descubierto y esto pues, tiene alrededor de unos 5 años,
problema, sí, se ha ido acrecentando porque, sí, las lluvias han ido, sí, carcomiendo tanto la parte de la cimentación, sí, de los puentes, tanto en la parte, sí, de las bases de la carretera, ¿no? Sí. Presidente, esto calculándole el tiempo, ¿qué le dicen los ingenieros encargados de la obra? ¿Un mes, dos meses, tres meses? Yo creo 60 días. 60 días. En 60 días está. Sí. Hermano, claro, en 60 días, más o menos, me parece que el contrato salió a 60 días. Presidente, entonces, otra, ¿tenemos dinero? Porque no, esto no creo que cueste unos 10 mil pesos. No, esta obra yo creo que va a ser de las más costosas de, sí, de esta. Vamos a tener que hacer prácticamente un puente. Puente nuevo. Vamos a derribar esto, vamos a construir algo nuevo. Sí. Costará más o menos como unos 3 millones y medio. 3 millones, sí. Más o menos. Sí. Incluso fíjense, cuando yo les comento, fui a ver al ingeniero Sicaega, al ingeniero Martín, que no sabe cómo está el asunto. Le mostré las imágenes y él me dio un presupuesto de 6 millones. Él, más o menos, sí, viendo las distancias, todo, dice: mira, presidente, necesitamos 6 millones. La verdad es que no tenemos en este presupuesto. Sí. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije: bueno, pues la cuestión de la responsabilidad ahorita es para mí y yo no, claro, quiero afrontarla, ¿no? Sí. Entonces, como bien lo dices, mejor antes prevenir, sí, que hacer la obra. No lo hacíamos, porque justamente esta es una vía estatal. Sí, claro. Y estábamos esperando. Y le corresponde al gobierno del estado. Claro. Pero, y de veras, presidente, ¿qué le dijo el gobierno del estado o el representante? Justamente eso. Que no tenían. Que no tenían, pero que posiblemente esperarían al tema de las economías. Las economías, sí, son los sobrantes de todas las obras, claro, que se van ejecutando. Van quedando remanentes, uh-huh, esos remanentes se suman y se llaman economías. Sí. Con esas economías, pero las economías más o menos se tienen disponibles después de las lluvias. Claro. Y no, esto ya no puede esperar. No, ya no espera, es lo que le decía, esto ya no espera, presidente. Incluso pactamos con él que nos van a ayudar con la carretera de Cacahuanache en su rehabilitación. Uh-huh. O sea, ellos que le entren en Cacahuanache, yo no. Exactamente, le entra aquí. Es una buena medida, ¿no? Claro. Le beneficia al gobierno del estado para poder hacer, para que su vía, que es esta, se rehabilite por parte del municipio, le beneficia al estado y le beneficia al municipio, que una de las vías más importantes también que tenemos en el municipio, que es la carretera de Cacahuanache, también se ha rehabilitado por parte del gobierno del estado. Qué bueno. Entonces, a eso se le está apostando, ¿no? Pues sí, qué bueno, presidente. Está complicado aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Está. ¿Y si hacemos la última toma? Claro que sí. Bueno, mire, esto realmente sí da hasta miedo. Y incluso aquí hubo un accidente, presidente. Fue, sí, cuando recién. Hace como dos, sí, años más o menos, una camioneta verde, sí, fue. Hubo un accidente, pues Dios guarde la hora, ¿no? De que vaya a pasar una desgracia, un autobús pesado, un tráiler, un tortón. De hecho, ya a partir de ya de los próximos días, yo creo que de hoy o a partir de mañana, esta vía se va a cortar y solamente será, ya se la prepararon. Sí, ya sí, es lo que estoy viendo, le decía, presidente, ahí la barranquita crece y va a destrozar, pero no, ya la dejaron ahí, los tubos. Los tubos. Sí, exactamente. Ya dejaron los tubos. Pedimos permiso. Claro. Aquí, ajá, y les agradezco que nos hayan ayudado. Decirles a los dueños del terreno. Doña Domitila González, sí. Nos ayudó mi abuelita. Exacto. Yo trabajé a Doña Domitila de aquel lado en el rancho. ¿Ah, sí? Su peón. Ah. De aquel lado. Perfecto. Yo le trabajaba a Doña, bueno, Domitila. Aquí este es el acceso. Estaba yo chiquito. De los que vienen de allá, de Atenango, para Huichuco, aquí van a bajar. Esperemos que. Yo creo que si sigue cayendo el agua y se destruye, pues tendrá las máquinas que. No, aquí van a estar de manera permanente. Sí. Obviamente, para la viabilidad, hay una gran tromba. Sí. Pues aquí vamos a tener las maquinarias a, sí, la mano para estar en tiempo real, sí, en tiempo real, pues, rehabilitando el camino provisional. Provisional, sí, presidente. Provisional. Esto apenas empezó a hacer, porque ya mañana, repito, se da el banderazo. Sí. Para despedirnos con esta toma. Sí, ahí está, mire, esto es lo importante y lo que pues debe de urgir. Y qué bueno que un presidente municipal tenga en mente que esto no debe esperar más, presidente. No, ya no. La verdad es que yo soy muy temeroso. Vean cómo están, sí, los cimientos, ¿no? Vean los cimientos de la base principal, sí, que está en medio, la que sostiene ambas alas. Yo cuando vine hace un mes y medio, vine de manera personalmente y subí las fotos incluso. Sí. Y
yo vi que esto ya urgía, ¿no? Urge. Sí. Sí. Entonces, no nos vamos a... Presidente, y es que, mire, ya se comió más o menos de aquí a la altura, mire, de aquí ya se comió como unos... 3 metros, ¿no? Poquito más de 3 metros, presidente. ¿Cuatro? Por ahí así. Como sí, ya se comió 4 metros. 4 metros. Entonces, pues poco más a poco... el ala, mire, profe. Sí, de veras, sí, sí, el ala está, que estaba ahí. Ahí está, el ala. Más el ala, sí que ya. Sí. O ala, aquí está. Aquí pega a veces el agua y le da entrada al puente. Sí, ya se llevó el ala. Entonces son como unos 7 metros hasta sí. Allá. Hasta allá son como 7 metros, claro. 8. El ala, amigos, es esa que está ahí, que es la que pues induce el agua aquí. Así al puentecito, es. Que ya aquí ya no existe de este lado. Pues es este lado es el más este... El día de hoy es el último día que pasan por arriba. ¿Ah, sí? Es el último día. Ya mañana empiezan a trabajar. Ya mañana empiezan, se da el banderazo, que por cierto aquí nos vemos. Sí. A las 10 de la mañana damos inicio los trabajos. Sí. ¿No? Y se cierra la viabilidad por la carretera. Sí, ya. Perfecto. Se empiezan a ocupar estos espacios que ya fueron preparados. Sí. Ya queríamos tener todo para que ya empezaran a trabajar, ¿no? Claro. No vieron, aquí era una selva, ¿eh? Una selva, sí, no, sí, me tocó bajar, presidente. ¿Sí le tocó? Sí, me tocó bajar cuando recién estaba este socavón y sí estaba muy espinudo, muchos árboles. Sí, 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 complicado, pero pues bueno, ya primero. Sí, presidente, entonces mañana estamos aquí a las 10 para dar el banderazo de sal. ¿Nos vemos? Sí, órale, nos parten. Nos vemos.